Una cosa que os tenemos que decir, cuéntame, me lo dice. Si no sabéis utilizar máquinas de este tipo, un motor eléctrico, todo lo que utiliza Quay, no lo utilicéis. Él es su profesión, él trabaja en el campo, él es jardinero de profesión, o sea que sabe utilizarla todas estas máquinas. Porque incluso Quay, a veces gente de su trabajo, los estudiantes, eso se cortan. Tened mucho cuidado, no utilicéis estas máquinas si no sabéis utilizarlas. Vamos a liberar el olivo, porque esto está totalmente invadido. Ya hemos hecho esto con dos o tres, estaban totalmente invadidos. Me dice Coin que miréis cómo está, qué grande es, enorme la parra. Es que se está comiendo el olivar. Es que si tiramos se rompen las ramas del olivo. Me hemos dado cuenta de eso. Están tan metidas en el olivo que si tiramos se rompen las ramas de los olivos. Tenemos que estar con la sierra eléctrica y con la tenaza. O la tijera, no sé cómo se dice. Después os voy a mostrar los muros, qué bien sabían hacer los muros los arcaicos. Las personas mayores, los de antes, sí que sabían trabajar. Le he ido a buscar a Coin una camiseta porque estaba empapado. Le he ido a buscar una ya a casa y se la ha cambiado. Porque además, como ha llovido, está lo del agua que hay encima. Es el segundo olivo así que limpiamos hoy. Y hay otro que le tengo que enseñar que se va, eso va a ser una odisea o una ilíada, lo que sea. El olivo también, al no estar tallado, pues engancha más la parra. Dice que también hay zarzas, me dice Coin. Oh,
Que miren cómo está todo, miren cómo está todo. Yo voy a decir que cuando he terminado con la sierra eléctrica, va con el motosierra ahora. Cohen, ¿tú conoces la expresión eres un máquina? Di. ¿Conoces la expresión eres un máquina? A veces me decís en comentarios que Cohen es un máquina. Lo decís bastante, siempre que habéis visto de este tipo. Nunca os respondo porque, bueno, pero os lo voy a decir, la verdad es que sí, es un máquina. Porque yo hasta yo misma me sorprendo, y eso que yo sé cómo él trabaja, pero cada vez me sorprendo más. Digo, madre mía, este no tiene miedo al trabajo ni nada. Estaba lloviendo hoy, yo me he ido a casa y esa que he seguido quedando aquí. Y digo, estás de vacaciones, me dices que si yo no trabajo, me voy, ¿qué hago yo aquí? Así me ha dicho. Mira, miren el olivo como ya respira. Del peso de la parra esta machilla, es una parra machilla, no es una buena, es de estas machillas trepadoras. Pues estaba ahí, vamos. Esa cogolla de por ahí arriba hay que cortarla, está muy alta. Os lo dije yo que la cogolla se cortaba. Tengo todo el huerto desde esta parte con este muro tan bonito. Un muro que le han hecho ahí bien, se notaba. Este también llevaría un montón de años, 100 más o 200 años. Y así, ya os dejo y nos vemos en el próximo vídeo.